Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A continuación voy a leer un artículo acerca del fenómeno ovni. Es un artículo que escribí el año 2019 y creo que ya es eh, bueno o conveniente eh, compartirlo acá en YouTube. Ya. Espero que les guste. Respondiendo al por qué los marcianos no nos descubren aún acerca de los marcianos, extraterrestres o visitantes interestelares, como se les podría llamar, de una forma más pomposa, de quienes ya no solo se ha escrito mucho, sino también se ha investigado, reportado, grabado, fotografiado, documentalizado y archivado bastante. Y obviamente se continúa y continuará haciendo. Los creativos de Hollywood nos han acostumbrado por lo general en sus entregas fílmicas a espectaculares, dramáticas y temibles historias de invasiones, de implacables criaturas alienígenas, donde el ejército de Estados Unidos, el más costoso del mundo y que le cuesta al gobierno yankee anualmente la friolera de 6 billones 400 mil millones de dólares, apenas es capaz de hacerle frente y últimamente. Gracias a la ayuda de las milicias rusas y especialmente a las disciplinadas fuerzas chinas, logran salvar Estados Unidos. O mejor dicho, al mundo, que es lo importante. En las fantasías, todo esto en las fantasías del séptimo arte de estas amenazas intergalácticas. Tema científico o anticientífico. Si hay un elemento indirecto, pero no menor, en materia del fenómeno ovni o de la presunta existencia de extraterrestres y su investigación es que no puede estar exenta de algo tan humano y tan negativo a la vez es decir me refiero al prejuicio al ninguneo o de la subestimación intelectual del tema respecto a las ciencias exactas o duras así quien decide lanzarse a investigar estos increíbles y enigmáticos asuntos y a divulgar sus apreciaciones y conclusiones personales ante la opinión pública arriesga seriamente su propia imagen Integridad y profesión. Ya que sus tratantes, sus investigadores suelen ser calificados como contadores de cuentos, freaks o charlatanes, que se dedican a materias que difícilmente pueden estar a la altura de ser una ciencia formal y seria, y certificada propiamente tal. Y aún así, para peor, en algo menos que una pseudociencia, sino un tema que es notoriamente anticientífico quedando así sus divulgadores relegados o etiquetados en los mismos reductos o corralitos donde transitan una multitud de personajes singulares y pintorescos e incomprendidos, ya sean soñadores, ingenuos, entusiastas, mitómanos, comentadores de fantasmagorías, divulgadores de bizarras noticias, advenedizos, buscadores de fama, junto a vendedores de terapias y panaceas, alquimistas, críticos, revisionistas de la ciencia y hasta de la topología del mundo. Como son los convencidos terraplanistas, o de terrahuequistas, y de supersticiones varias y de pensamiento divergente, etc. Todo esto, al menos desde el severo ojo de las prestigiosas autoridades de las ciencias oficiales, las cuales no se pueden permitir posturas de tolerancia, y de cierta complacencia o humildad intelectual a prestar oído a estos predicadores del misterio, y hasta so tenedores de discursos que por el hecho de considerar sus ideas significaría aceptar al menos de forma subyacente que los postulados fundamentales en los que se apoya las ciencias modernas y su razón podrían estar equivocados o correrían riesgo de derrumbarse literalmente arrastrando el mundo y su ordenamiento a las oscuras sombras de la incertidumbre pero aunque resulte en un dispararse al zapato de las ciencias Reconocidas personalidades del mundo científico como Paul Horowitz, Carl Sagan y muchos otros se han acercado valientemente al trascendental planteamiento. ¿Existe vida en el universo? ¿Y si ésta va más allá de ser un conglomerado de células marcianas o formas básicas de vida? ¿Y si definitivamente <coughs> habrían podido <coughs> alcanzar el nivel y desarrollo de la inteligencia? y la autoconciencia necesaria para formar complejos y refinados sistemas culturales y de desarrollo de tecnologías. Cosa importante que podría llegar a ser llamada civilización. En 1950, el físico Enrico Fermi propuso la famosa paradoja que lleva su nombre, Paradoja de Fermi, cuyas posibles e ingeniosas soluciones que han y surgiendo intentan dilucidar por qué no ha habido contacto con especies extraterrestres y esta paradoja puede resumirse de la manera siguiente la creencia común de que el universo posee numerosas civilizaciones avanzadas tecnológicamente combinada con nuestras observaciones que sugieren todo lo contrario es paradójica sugiriendo que nuestro conocimiento o nuestras observaciones son defectuosas o incompletas entre paréntesis, paradoja de Fermi, fuente Wikipedia. Pero no solo la cuestión ha quedado en meras conjeturas, que acaso nacen al contemplar la grandiosidad de una noche estrellada, con un vaporoso y fragante tazón de café en la mano, sino que de forma deliberada y con el apoyo y cooperación de organismos, tanto gubernamentales como privados y universidades, y una no menor inyección de recursos económicos, se han lanzado de forma pionera, desde hace ya varias décadas, desde 1970, diversos proyectos para la búsqueda de vida inteligente, llamados SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Asimismo, desde la última década, <coughs> la curiosidad ha contagiado a países que parecían no muy involucrados en estas investigaciones, como lo es el caso de la construcción de enormes radiotelescopios en China, para la exploración y búsqueda de señales en el espectro electromagnético estas misteriosas y evasivas inteligencias extraterrestres. Ciertamente el tema es muy amplio y tiene muchas aristas, por nombrar solo algunas como las históricas, la teoría de los astronautas ancestrales, la casuística e investigación del fenómeno OVNI, UFO en inglés, los niveles de encuentro con estas entidades, las conspiraciones de encubrimiento, la ocultación y supresión de evidencia, y los supuestos proyectos secretos de las grandes potencias, etcétera. Más, volviendo al argumento que da título a estas líneas, al de responder al por qué los marcianos no nos descubren aún. Y aunque puede sonar un poco fuerte usar el concepto de ser descubierto, pienso que tiene validez, ya sea históricamente y por lógica del lenguaje, ya que se ha llamado descubridor al explorador o viajero que llega a un lugar. En este caso, notes el viaje de Cristóbal Colón, quien es considerado el descubridor de América y no los indígenas de alguna forma también lo descubrieron a él cuando lo encontraron desembarcando aquella mañana en la playa de la aldea en que habitaban. Asimismo, un neoyorquino o un ser humano cualquiera no podría gastarse de ser el descubridor de unos marcianos que deciden bajar y posar su plateado platillo volador a plena luz del día ante la vista de cientos de estupefactos testigos. Asimismo, si tomamos como premisa que existen los marcianitos y son muy avanzados e inteligentes, dan una innegable muestra de su profunda inteligencia y comprensión de las circunstancias y de las realidades humanas, al no acercarse abiertamente a la sociedad de los seres humanos, ya que esto podría resultar contraproducente, y de esto es lo que expondré en las siguientes líneas. Primero aclararé que mi conjetura o explicación se puede incluir dentro de los modelos o hipótesis que pretenden responder a la paradoja de Fermi y correspondería de la categoría de la hipótesis del zoológico. Segundo, admitiré en esta conjetura que los marcianos no vienen a invadirnos, no vienen en son de guerra, no son criaturas que han viajado miles de años de luz para devorar los sesos de los humanos, sino más bien todo lo contrario. Es decir, Plantea un punto positivo y optimista. Es decir, vienen en son de paz y son extraterrestres de buena voluntad, y están dispuestos a dar a conocer los espectaculares y exitosos avances de su civilización. En esto me acerco a las visiones de New Age, y que también es una postura que está bien generalizada en cierto tipo de público, quienes verían a los visitantes interestelares como verdaderos maestros espirituales y de sabiduría, y que de alguna forma representan la tabla de salvación que viene de los mismos cielos, a ayudar a guiar y solucionar los problemas que ha causado la misma humanidad en vías a la autodestrucción, ya sea por la corrupción, la falta de valores, las guerras, las crisis político-económicas y la explotación descontrolada, y la contaminación y su ecoapocalipsis. Y por último, tercero, mi respuesta se basa en las implicancias. Es aquí donde vislumbro un escenario negativo y acaso más pesimista. Ya que me parecen muy probables las devastadoras consecuencias o externalidades negativas que afectarían las actividades religiosas, políticas, culturales, científicas y comerciales, que un acercamiento o intercambio con esta especie avanzada, con esta cultura ET, conllevaría. Por esto sostengo lo siguiente: ya que los hechos humanos que vemos a diario en las noticias de televisión, en los periódicos, no son muy positivos ni alentadores, menos ejemplos de virtud que digamos. Poderosas naciones bombardeando a naciones menores o débiles solo porque en su suelo poseen recursos de petróleo y energético. Guerra de poder y de control de las multitudes. Y en las esquinas de los barrios de populosas y sobrepobladas ciudades de nuestra Latinoamérica, miles de jóvenes inician su vida en el crimen, delincuencia, el tráfico de drogas. Y así muchos de estos se pierden y terminan convertidos en zombies angustos, entre paréntesis, angustiados, viendo una moneda en las esquinas. En los presidios, sin contar millones de inmigrantes que escapan de sus países arruinados por líderes egoístas y psicópatas, y sus mafias políticos fascistas y to totalitarias. Ante esto, y tal vez algún lector me reproche de ver el vaso medio vacío y de exagerar negativamente la realidad de los asuntos humanos. Pero bueno, entendido, pero en estos términos debo seguir con mi razonamiento y por esto formulo la siguiente pregunta abierta. ¿Qué serían capaces de hacer y de cómo reaccionarían ciertos sectores de la sociedad si mañana aparece un grupo de marcianitos buenos, sabios y generosos en pleno Central Park de Nueva York o de los Campos Elíseos de la bella París y que nos enseñan abiertamente sus culturas extraterrestres, el estado de sus vastos conocimientos, el desarrollo y nivel de sus tecnologías, incluyendo asimismo la información valiosa de cómo generar energía casi infinita? con un nivel muy bajo de inversión financiera, tecnología limpia y barata y asequible para todos, energía infinita para sustentar nuestras ciudades, más que mencionar el impacto mundial a nivel de civilización, que significaría el hecho de saber que no solo hay vida en el universo, sino también hay vida inteligente con el conocimiento, tecnología y desarrollo que le permite viajar a través de las inconmensurables magnitudes del cosmos control y dominio a voluntad del tiempo y del espacio, hasta llegar a nuestro propio planeta. Esto plantearía un cambio irreversible de paradigma en cómo se hacen a manera humana las cosas, a la luz de estos nuevos avances. <coughs> en esta línea de pensamiento y de probables incidencias, es donde más de algún asesor o experto en previsiones económicas levantaría una advertencia mundial haciendo saltar las alarmas ante las implicancias del contacto ET. Me refiero a la predicción irreversible del terremoto financiero que se avecinaría y la quiebra inevitable que representaría el proceso de obsolescencia o cambio del sistema de petróleo y carbón a nivel mundial a otro exótico o nuevo, ya sea de energías que podrían ser las que escasamente conocemos como las energías alternativas y las que han ya han sido propuestas experimentalmente o conjeturadas hace décadas por algunos adelantados científicos pero que no han podido ser aplicadas de forma masiva o general como energía punto cero, energía éter energía cuántica, plasma, etcétera. en este punto me resulta esclarecedor mencionar las opiniones de uno de los más famosos investigadores del fenómeno OVNI en Estados Unidos <coughs> Stephen Greer quien afirma el problema no es comprobar la existencia de ovnis, es exponer su sistema de energía y propulsión. Estas ciencias son mantenidas en secreto por el poder de un petrodólar centralizado. Indudablemente, el implacable dominó de los efectos del arribo de la especie extraterrestre repercutiría, y no precisamente de forma positiva, en las nerviosas bolsas de valores a nivel mundial. Con esto se hace patente la predicción de que el NICE, o Bolsa de Valores de Nueva York, caería en picada, arrastrando a cientos de bancos y empresas que están relacionadas, ya sea de forma directa o indirecta, con el gran negocio mundial, con la red global de las industrias energéticas convencionales. ¿Acaso por el cierre, quiebre y adecuación a los nuevos avances, cientos de miles de personas, si no millones, quedarían cesantes, en todo el mundo, en una gran crisis económica sin precedentes? Y así, por muy catastrofista o pesimista que parezca, estas repercusiones negativas se repetirían, evidentemente, por cada maravilloso avance, por cada solución que nos pongan estos viajeros del espacio, a nuestros mundanos problemas, ya sea religioso, político, científico, económico, de salud, etc. Asimismo, se observarían las naturales conductas de imitación por parte de los mismos humanos de esta cultura marciana. Y esto no sería visto con buenos ojos por parte de las autoridades, las que se verían amenazadas y en peligro de sus puestos. La distribución de, de poder del establishment de nuestras garrapatas políticas, ya sea de, de los diputados y senadores y dirigentes de partidos políticos, que cobran sueldos millonarios y poco sustentables cada fin de mes, hasta en los casos más extremos de los dictadores totalitarios, algunos tristemente famosos en nuestro barrio latinoamericano conocidos tanto de izquierdista marxista narcosocialismos como procapitalistas etc. de hecho en otras palabras y reiterando algunos humanos vislumbrados por esta cultura extraterrestre se volverían seguidores imitadores o fanáticos de esta nueva cultura te. si es que hay si es que hay que, hay que conceptualizarla o llamarla de alguna forma y la pretenderían imponer. Ante este nuevo e increíble escenario de realidades sería obvio ver asomarse ejes de diferencia, de ideas divergentes, y de conflictos, y hasta de activismo y lucha y guerra revolucionaria. Con esto y siguiendo estas proyecciones, perdería validez la narrativa científica, la que se enseña como un dogma en las más prestigiosas universidades, como un estatuto de lo verdadero. El cual no puede ser cuestionado ni expuesto a las discrepancias ni desplazado a los terrenos del disenso. Habría que revisar necesariamente la ética, la filosofía y la moral en cuestiones humanas y sociales. Se verían forzadas a responder a este todopoderoso y avanzado conocimiento que vendría desde las estrellas, de esta nueva cultura ET, asumiendo nuevas formas de organización, de poder. Asimismo, habría que aclarar que no habría solo puntos de discordancia, sino de concordancia y sincronía, a manera de suposición de estas doctrinas o culturas y su optimización a la realidad de las cosas humanas. En esta etapa surgiría acaso una interfaz, con una disciplina que conectaría la cultura ET con las culturas y sociedades humanas. Y en sucesivo, habría que admitir que nuestras visiones y supuestos se pierden en la complejidad de las posibilidades. En la maraña de estos extraordinarios devenires. Aún así, resulta muy interesante cómo las religiones, como depositarias de nuestras más íntimas creencias respecto al ser humano, su propósito en la tierra y su relación con la divinidad, de cómo reaccionarían sus líderes, sus sacerdotes, patriarcas, pastores y rabinos, bulás, ante este inimaginable curso de eventos en que quedarían los discursos y recetas de salvación de las arañas consultanas, como se refería el genial filósofo y polémico Friedrich Nietzsche a los sacerdotes. Ciertamente no deja de ser singular y curioso, si es acaso ya bastante extravagante, el hecho de atreverse a explicar el por qué los extraterrestres no nos descubren aún o no nos contactan, al menos de forma oficial y de lo ambiguo e inconcebible que resulta interpretar las presuntas motivaciones de las mentes extraterrestres si existiesen. Sin embargo, dado todo lo escrito y razonado, concluyo que los marcianos actúan de forma muy inteligente, pero muy inteligente y superconscientes conscientes, al no acercarse de forma abierta y oficialmente a nuestras pintorescas y primitivas sociedades humanas.